Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casanova Sneakers. En el vídeo de hoy, cajita, muy bonita la caja. Ya hice un vídeo, lo tenéis en el canal, lo podéis ver, del primer colorway. En este caso, este es el segundo colorway, es el color morado blanco. La verdad que ese de los dos colorway que sacaron, este es el un poco más exclusivo que el naranja, que el naranja se pudo no conseguir fácil, pero sí. Y este, en este caso, veo que hay poquitos pares y tal. Este es el que tiene reventa. Ahora sacaré el colorway, lo mostraré, pero quería pues comentarle así pequeños detalles. Y nada, la caja es la misma, junto a lo que viene siendo el plástico también. Creo que es de las mejores cajas, y encima es que también te viene plástico, pero bueno. De las mejores cajas en este año, lo que llamamos de año. Las más bonitas, así que bueno, no me enrollo más y dentro vídeo. Pues aquí las tenéis, voy a mostrar primero la caja para que la veáis. Que bueno, si habéis visto el primer vídeo del primer modelo, en este caso del color salmón, pues ya habréis visto. Tomamos la caja, la verdad que vale mucho la pena. Y luego por atrás también, bastante bonita, la verdad que por atrás, bien, pone lo de We The Best y tal, y luego, bueno, como siempre, el tema de lo que viene siendo la etiquetita, ahí yo creo que se va a poder ver bien. Y, oye, bueno, voy a quitar primero, se quita fácil, o sea, es un plástico bueno, sin más, o sea, está bien. Ah, por ahí, y bueno, ahora sí, bueno, aunque lo tapaba un poquito el plástico, pero para que veáis también el tema de la parte de adelante. Y aquí tenemos la caja por dentro, en este caso rosa. Es lo mismo que la otra, es la misma caja, pero obviamente pues el colorway cambia. Aquí tenéis el colorway, que me vais a decir que no es feo, o sea, es muy bonito. Es un colorway bonito, ponible. Yo ahora mismo voy de morado y bueno, en todos los vídeos trato de combinar un poquito con la zapatilla. Lo único malo, que también dije en el primer vídeo, es el papel, que no te pone nada, no pone ni Caleb, ni Nike, ni nada. Pero bueno, voy a sacar las zapatillas y a empezar la review. Y aquí os traigo el zapatillón. En este caso os puedo comentar que vale mucho la pena pagar reventa. La voy a comentar al final del vídeo, ya que es algo importante, ya que tiene, no como las del primer color, que no tienen prácticamente reventa, o sea, literalmente no tienen mucha. Y esta sí que realmente, si te la quieres quedar o vender, pues está de lujo. Y nada, voy a empezar por aquí. Voy a intentar quitarme primero el par este de aquí, así comento el tema de los cordones. Bueno, como estáis pudiendo ver, los cordones te vienen tres cordones. En este caso, color amarillo vainilla, porque combina con la parte de aquí de detrás, que te pone lo del Nerky Air. Me recuerda a unas Air Max 1, la verdad, en la parte de atrás, básicamente. Bueno, es lo mismo que el anterior colorway. Un momentito por aquí. Y luego, pues, la parte de la suela, que la verdad que está muy chula la parte de la suela también. Y luego el pitorrito este, que es para que te ates los cordones. Y la verdad que, oye, comentaros, o sea, el par en sí estaba en 220, si no recuerdo mal, y de normal una Jordan 4, sí, Jordan 4, está a 200 euros. Realmente la Jordan 4 a día de hoy no valen la pena, en el sentido de pagar reventa. Por 200 euros dices, bueno, vale, pero pagar reventa por una Jordan 4, los materiales son muy malos. Y estas por 20 euros más, es verdad que obviamente sigue siendo caro, o pagar reventa en este caso, también realmente vale la pena, porque al final es una colaboración, los materiales son muy buenos, los cordones. Punto primero, los cordones. Como podéis ver, los cordones son realmente buenos, no puedo poner ninguna pega de los cordones, y encima que te viene con tres cordones más, o sea, tienes cuatro cordones. ¿Que le puedes dejar estos beige? De lujo, te va a quedar muy bien la zapatilla. Le hubieran puesto, yo hubiera quitado, por ejemplo, el color este amarillo, y le hubiera dejado un color azul cian, como el tema de las olas aquí, o del triangulito en azul aquí también, que la mediasuela también es un poco azul, ahora que también lo estoy viendo. Y la verdad que un par bastante bonito. Yo creo que si no te gusta, bueno, pues se puede entender, pero bueno, ya para ir finalizando el tema de los cordones,
bajo mi punto de vista, pues el amarillo no te lo pongas, lo guardas. Y ahí ya es entre el morado, el negro también se lo podrías poner por el tema de aquí, que también tiene negro por aquí. O si no, se lo dejas tal cual como está la zapatilla. Y la zapatilla así como está, vamos, está espectacular la zapatilla así. Y voy a comentar, ahora sí, bueno, lo del... Digo chupete aquí en España, porque esto se parece a lo que se le pone a los bebés. Y esto sinceramente no me convence nada, no lo entiendo. Para mí esto molesta más que otra cosa, pero... Y encima creo que no se puede quitar. Creo que no tampoco lo voy a intentar. Pero bueno, es lo único. Dejadme en los comentarios si esto os convence o no, porque a mí no, lo único que no me convence, y mira que el color este de aquí atrás, aún como está atrás, yo se lo quitaba. Pero bueno, aún así es un zapatillón, son pegas, pero sin más. Voy a pasar mejor al otro par, y así ya, así no me molestan los cordones, y a ver si puedo mostrar bien la plantilla. Vale, que estaba mirando, es todo cuero lo que proporciona Nike, pero claro, esto también lleva plástico, ¿no? No sé si podéis escuchar. Esto de aquí es plástico, luego la parte de fuera también es plástico, y también tiene plástico en los bordes, estos de aquí. Voy a acercar un poquito para que escuchéis, que también tiene plástico. Al igual que esto de aquí también tiene plástico. Yo entiendo que... A ver, al final es el contorno, por así decirlo, de la zapatilla, lleva plástico. Que no te lo digan, bueno, pues, a ver, sin más, ¿no? Pero bueno, ya estoy aquí para comentaros todo. Lo único así que ahora he visto, porque esta creo que no, esta, mira, para que veáis también, que esta sí que me ha venido un poco imperfecta. Ah, bueno, estas las pude comprar en Si Vas Descalzo, una página web española, y en este caso, ahora... Este par en concreto, no sé si se va a poder ver bien, aquí como una especie de rectángulo, creo que se va a poder ver bien, si no puedo lo acerco un poco más, un poquito de... Vale. Pues eso, un rectángulo ahí, un poquito de que ha estado apretado de algo un tiempecito y se ha quedado la forma. Pero bueno, al final no hay ningún problema, es al final como dato, quiero comentaros todo. Comentaros la lengüeta, que si le da un poco la luz, parece que brille, o sea, no es reflectiva, o reflectante, como se diga, no lo es, pero da la sensación, o sea, con la luz blanca, da la sensación de que refleja. Luego aquí parece, no sé si se va a poder ver en cámara, pero parece como un pegamento ahí o algo, no sé si se va a poder ver bien, porque claro, pero bueno, al final... Son pegas que voy encontrando, pero la zapatilla en sí, sigo diciendo lo mismo. La zapatilla os va a llegar bien, ya sea donde la compréis, en Vinted o en alguna aplicación de Latinoamérica, o en este caso StockX, en páginas de verificación de zapatillas, no vais a tener ningún problema, no... Vamos, sin ningún problema, y realmente vale la pena. Par también limitado, ya que, ahora sí... ya he terminado con los cordones y he terminado, bueno, con la lengüeta. Ahora iré comentando un poco más el par, que si no se me olvida. Quiero que me comentéis la gente que intentó comprarla en Sneakers App, si en el momento del lanzamiento a vosotros os aparecía este modelo en concreto, porque yo no la pude comprar, ni optar a comprar, ni apuntarme al sorteo en este modelo, ya que no me apareció. Entonces, por suerte la pude comprar a precio base en Si Vas Descalzo. Si no, pues no os traería este vídeo, ya que no la voy a comprar en StockX, ya que el morado es un poco más complicado y ya tengo algo morado y no me lo voy a quedar. Esto sí que es verdad que no me lo voy a quedar, aunque en el final del vídeo voy a comentar qué voy a hacer y tal. Comentaros también, ya después de eso, comentadme en comentarios, nunca mejor dicho. Y vale, aspecto también a destacar. Tiene la mediasuela de goma, como podéis ver ahí, la mediasuela de goma es tipo así también vintage, porque es color amarillento, y luego en la parte de atrás no lo tiene, como podéis ver. Es un contraste, también desde aquí lo podéis ver, es un contraste de que aquí tiene el amarillento y luego aquí no tiene nada. Luego, el tema de los craseos también lo comenté
en el anterior modelo en este caso, que bueno, esta zapatilla os va a durar muchísimo, muchísimo tiempo. La podéis usar todos los días, a no ser que sea un clima de lluvia total o de frío, o sea, con nieve y tal. Sí que verá que habrá que cuidarla, pero bueno, me entendéis, ¿no? Un clima más o menos normal. Os va a durar muchísimo tiempo. No vais a tener ningún problema. Lo comenté también en el vídeo del otro modelo, que me gusta mucho el tema de los semicírculos estos, de las formas que hace así, y la estructura también de la zapatilla, junto al tema de la media suela, en este caso, cómo hace el tema de la forma, me gusta bastante. La única pega, que sí que verá que la única pega como tal, bueno, a ver, os he dicho lo del el apretaros esto, el plástico, me hubiera gustado que hubiera sido cuero, que no hubiera sido plástico como tal, la segunda pega como tal, y la tercera sí eso, el color, que yo no hubiera puesto el color este de aquí, yo lo quitaba. Cuarta pega, pero al final me refiero que el par así como tal está muy bien. Yo es lo que hubiera hecho, pero no quiere decir que sea feo ni nada por el estilo, ni que esté mal hecho ni nada, ¿vale? Pero bueno, ya por... me gusta comentar todo y dar otro punto de vista más que enseñarla y ya está. Entonces, también, el cuarto sería el tema de las solas, que eso también lo dije, como he dicho antes, en el anterior vídeo del modelo anterior, el tema de las solas, que le digo yo, se queda corto porque está por aquí, no se ve mucho, y luego tiene un triangulito, que también lo podéis ver aquí, que es un triangulito que de las olas o del rayo o lo que sea eso, que se queda aquí un poco insignificante junto al el negro, que aquí tiene mucho negro, es largo esto de aquí, la pintura, y luego aquí pues está un poco más corto. Son las únicas pegas que, bueno, pues si le quitas algo, le pones algo, pues me hubiera gustado mucho más. Pero eso no quita que no sea feo, ¿vale? No es feo. Comentaros también el tema de la plantilla. La plantilla también es verdad que es un poco rara porque es amarilla. A ver si la puedo mostrar en el vídeo bien, ya que como... A ver, lo suyo sería sacar la plantilla, pero... A ver, si fuese algo del otro mundo, si fuese una plantilla muy bonita, una plantilla vistosa y tal, sacaba la plantilla y la muestro. Pero a ver, sinceramente, o sea, es amarillo plátano... Y que pone We The Best, que se va a borrar como el Air Jordan de las Mid o de las High, que eso se va a borrar a los tres usos, se va a borrar. Recomiendo quitaros la plantilla y poneros otra, porque aparte de que es un par caro y con colaboración también, la plantilla, pues si no la tienes usada, pues mucho mejor también a la hora de que luego la quieras vender a los 4 meses o al año o lo que sea, pues la plantilla no está usada. Entonces, bueno... Comentaros también el tema de... Vale, sí, comentaros que esto en el primer vídeo lo dije y no me di cuenta hasta el final del vídeo. La lengüeta de buena calidad, porque también tiene lo de Goin aquí, a ver si se puede ver que también tiene lo de Goin, aunque no sé hasta qué punto, creo que ahora sí, se puede ver lo de Goin. Ahí en otro par pone keep Goin, sería la frase, y lo de la lengüeta no es todo cuero como tal. Porque es que lo que os estoy diciendo, pone que es cuero, pero luego no es cuero, porque lleva plástico la zapatilla al contorno, y luego la plantilla, o sea, la lengüeta, mira, si escucháis, es plástico, creo que lo podéis ver bien, bueno, en el vídeo lo vais a poder ver, que es plástico. Y luego aquí tiene una especie de, un poquito de tela, en la parte de aquí, que esto es donde pones el pie, que esto pues, llega a la plantilla y hay un tope. Como dato, al final, el tema del tallaje, si no os queda claro me lo podéis preguntar en comentarios, pero bueno, el tema del tallaje es vuestra talla habitual, no es una zapatilla, o sea, como veis es una zapatilla ancha, no vais a tener ningún problema, pero vamos, talla habitual, de comodidad no es que sean muy cómodas realmente, al final creo que ninguna Nike, ninguna Jordan así y tal, no son muy cómodas, realmente les puede dar un 6 o un 7, bien, pero tampoco nada del otro mundo, al final, si quieres comodidad no te vas a esto, obviamente, ni a unas Dunk, ni nada, pero bueno, luego también, para ir pasando, el tema de la parte de dentro, esto me parece una tela muy buena, sinceramente, de las mejores que Nike puede poner a un par, creo que sí, realmente, porque le puedes poner, la mayoría de veces es,
Es una tela un poco mala o medio buena. Otra vez eso es buena. Y esta realmente es muy buena lo que viene siendo la tela. Y creo que poquito más que comentar, ya que tampoco me quiero explayar mucho, creo que ya lo he comentado. Pues comentaros el tema de la reventa. El tema de la reventa ahora mismo está en torno a 300 euros frente a 220, 225, donde la hayas podido comprar. Lo que voy a hacer es esperarme un poquito. Me voy a esperar 4 meses, 3, 4, 5, no lo sé. Dependiendo también de cómo suba, porque a lo mejor se pone en 400 y la vendo ya. Es un decir, ¿vale? Pero bueno, que no las tienes, ¿vale? Que no las tienes, te recomiendo que las compres. Te las compres ya. Y nada, y si las tienes y no sabes qué hacer, pues te las quedas. O no te las quedas, pues te esperas un poquito a venderlas o las vendes ya por si. Ta. O sea, tampoco me voy a enrollar mucho, pero bueno, son pequeños consejos que me gusta dar también, ya que bueno, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Dale like si aún no lo has dado. Suscríbete si no estás suscrito, ya que estoy cerca de los 700 suscriptores. Os habéis suscrito durante estas semanas bastante gente y os lo agradezco mucho, la verdad. Y la verdad que poquito más, comparte el vídeo, eso sí, comparte el vídeo por si más gente pueda estar interesada o no ha visto una review así completa, bajo mi punto de vista creo que ha sido completa, os he mostrado todo. Y nada, poquito más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.